emocionada porque ella es alguien a quien yo he admirado y además de tenerle muchísimo cariño a lo largo de muchos años. Así que va a ser muy difícil evitar que se me vea ese cariño, pero esta es una entrevista y como profesionales que somos así la vamos a conducir. Tenerla a ella, que a quien conocí cuando vivía en España y que me sorprendió su carácter, su trayectoria, sus logros. Lleva más de 30 años viviendo en ese país y como abogada ha sido una abogada muy exitosa dentro de su mundo laboral, pero también como artista cuando empezó de nuevo a vivir su arte, porque es artista y nació artista también. Ha logrado un éxito rápidamente. Me refiero a Janet Alfao. Durante muchos años estuvo apartada de la pintura, pero luego ha vuelto a pintar y a estas alturas ya sus exposiciones han sido protagonistas en diferentes lugares. Vamos a ver que la misma Janet me lo diga, porque aquí no está, en Madrid. Recibió felicitaciones de la crítica española, que pusieron sus obras en alto con el nombre de la República Dominicana, exposiciones pictóricas, dictó la conferencia Juan Pablo Duarte, proyecto constitucional. Bueno, aquí no tengo todo y estoy nerviosa yo también. Ella dice, yo estoy nerviosa, pero yo también estoy nerviosa. Janet, bienvenida. Muchas gracias y gracias por invitarme. Esas exposiciones, desde que empezaste a pintar otra vez, esas exposiciones, ¿dónde se han visto ahora mismo en España? ¿Esta Heroínas de América, por ejemplo? Bueno, las Heroínas de América no han tenido mucha acogida en España y, por ejemplo, la Fundación Ibercaja la seleccionó. Exacto. Para el Mes de la Mujer en marzo. Fue la serie que quiso exponer en un mes tan importante, ¿no?, como el Mes de la Mujer. Y algunos de sus pinturas han sido expuestas en el Museo de Valdepeñas, en España, han estado en La Rioja, en Madrid. La verdad que ha tenido una acogida muy calurosa, tanto de público como de crítica. Fuiste reconocida en septiembre del 2022 con el premio Velázquez, otorgado por la Asociación de Artistas, Creadores y Escritores de Madrid. Asimismo, tus cuadros también están en colecciones privadas e institucionales. Tú ves que mi escrito está más completo. Me llama mucho la atención, tú también fuiste finalista del Premio Oscar de la Renta 2019 y 2018, otorgado por el MIREX, y reconocimiento de las Cortes Generales de Castilla y León a toda una trayectoria como jurista. Era lo que decía, ha sido reconocida tanto como abogada dentro de en España, entre los españoles, que no es nada más que la comunidad dominicana, sino también como pintora. Pero tú te fuiste hace 31 años. ¿Fue difícil para ti, madre de 4 hijos, empezar una nueva vida teniendo tú posibilidades en tu país, teniendo mucha gente que te hubiera apoyado? Te fuiste a España. Háblanos, porque hay tanta gente que lo ha hecho y tanta gente que lo piensa hacer, que tu ejemplo podría servir a muchos. Bueno, yo me fui en una época realmente como hay que hacer camino, siempre hay que hacer camino, ¿no? Pero cuando yo me fui en el 91 era difícil de ejercer la profesión. De hecho, creo, porque lo he averiguado en el Colegio de Abogados, que fui la primera dominicana ejerciente. En España. No inscrita en el Colegio de Abogados, que es diferente, sino pero ejerciente. Ejercicio. En ejercicio en España. Es difícil, te tomó mucho tiempo lograr que te homologaran los títulos. Sí, fue una época difícil porque sobre todo no existía la ley de extranjería como hoy en día, no había la reagrupación familiar, tuvimos que luchar mucho para que se reconocieran los derechos del inmigrante y otros tantos derechos más, ¿no? Yo creo que fui la primera abogada en asistir en Barajas, cuando se le dio la posibilidad de que los inmigrantes que llegaban a fronteras e iban a ser devueltos tuvieran una abogada. Yo fui una de las primeras en estar en Barajas. Entonces, en ese entonces fue una lucha muy ardua para que se reconocieran muchos derechos, tanto de la mujer como del inmigrante. Y siempre hay que seguir, porque todavía falta mucho por hacer, ¿no? ¿Y los inmigrantes dominicanos en España han ido cobrando mayor importancia para el gobierno español, para el gobierno incluso de Madrid o de ciudades importantes? ¿Es una comunidad que tiene peso, como por ejemplo los dominicanos en Estados Unidos, en algunas regiones
jóvenes que son tan importantes? Bueno, la segunda generación va cogiendo mucho más peso que la primera. Y tenemos, por ejemplo, en muchos dominicanos, algunos dominicanos, que están cogiendo una importancia tremenda en España. De hecho, una de las jefas de seguridad en temas de online, de red, es dominicana. Es dominicana. Es dominicana, sí. Tú fuiste presidenta de los consejos consultivos para los dominicanos en el exterior. Lo hizo totalmente honoríficamente, voluntariamente, nunca cobraste un centavo, pero estuviste trabajando para todos los dominicanos en aquel entonces cuando se fundó ese consejo consultivo, esos consejos consultivos que hoy tienen su representación en ¿cómo se le llama hoy día? ¿Ya eso cambió de nombre? No, bueno, es otra historia, porque cuando... Pero es parecido. Nosotros empezamos, éramos uh-huh. Se pidió que un grupo de dominicanos destacados en su profesión colaborara con la República Dominicana. Entonces era algo totalmente desinteresado, donde nadie tenía un salario. No. Entonces ahora hay otra institución que sí hay salarios asignados. Donde destacan los de la mota, ¿verdad? Exactamente. Lo del Mirex. Y eso ha contribuido también, por supuesto, a que estemos en mejores condiciones cuando se une la diáspora con el país de origen a través de personas que trabajan con ellos. Sí, yo creo, perdona que te interrumpa, yo creo que es bidireccional. Es decir, nosotros aportamos, por supuesto, a República Dominicana todo el conocimiento, pero bueno, también aportamos de República Dominicana a España. Entonces, la diáspora es sumamente importante, sí, para nuestro país, y la española cada vez es más importante, o sea, los dominicanos en España. Así pero es. Para cerrar, tú estudiaste pintura aquí, en sí. Bellas Artes. Sin embargo, ahora, después de cierta edad, vamos a decirle así, que mucha gente dice, yo no voy a hacer eso nunca, me quedaré con ello como hobby, se ha dedicado a la pintura y de repente se ha convertido ya en una pintora profesional. Ahí está Heroínas de América, que es esta colección que vienes a presentar. Háblanos de ella, y estamos viendo imágenes de mujeres latinoamericanas que se han destacado. Ahí estamos viendo las hermanas Mirabal, no es solamente de dominicanas. Ese es Chabuca Granda, ¿no? Sí, efectivamente. Háblanos de esta exposición, ¿en qué te inspiraste y qué quieres lograr? Mira, y Delice, de Calventi, Bonelli de Calventi, sí. igualita. Evangelina. Y esa es la doctora. Exacto. Háblanos de eso. Bueno, yo cuando empecé a pintar, nunca pensé en una serie. O sea, yo me recuerdo perfectamente que fue con una conversación que tuve con Alberto. Y empecé pintando a una poeta que a mí me gusta mucho. Entonces entendí que había mujeres que tenían que destacarse, había mujeres que había que darla a conocer, tanto en España como aquí. Pero veo que nos queda poco tiempo. Sí, ya se nos acabó. Pero solamente decirle que, por favor, que van a estar ahí desde el 5 al 13 de noviembre en el Colegio Oficial de Artistas Plásticos, que si tienen la oportunidad que la vayan a ver, porque estas heroínas lo merecen, ¿eh? De verdad, ¿y tú creías que tú ibas a poder exhibir tus pinturas cuando empezaste a pintar otra vez ya después de mayor? No, yo porque no tengo tiempo, pero me hubiera gustado contar cómo fue que se inició y que estoy muy emocionada porque es la primera vez que se presentan aquí en República Dominicana. Y ya se han presentado en España, o sea que para nosotros es un orgullo recibirte en tu casa con tu arte. Faceta que quizás mucha gente que te ha conocido desconocía en ti. Total, así es. Bueno, así pues es. Esperamos que todos ustedes asistan. Gracias, Yane, por haber estado con nosotros. Vale. Hacemos una pausa y cuando regresemos, no te me vayas, espérate. Vale. Vamos a hablar del metaverso. Aquí se va a hacer una feria sobre el metaverso rapidito para despedir. Ya volvemos.